Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Viva la Gente, el magazine diario de Elche 7, como cada día a partir de las 8 de la tarde. En el programa de hoy hablaremos con Antonia Soriano, directora de Salud Pública de Elche, ya que esta semana comienza la vacunación masiva de profesores y de profesoras y también del personal educativo de los centros escolares. También hablaremos, como cada lunes, con María Luz Pomares, nuestra coach experta en búsqueda de empleo, y además también tendremos la visita de Pablo Estopiñán, nuestro cocinero, sobre el que descubriremos cuál es el origen del pulpo a la gallega. Enseguida empezamos. Como les contábamos en Viva la Gente, hoy vamos a hablar sobre la vacunación del profesorado y sobre que hace un año que comenzó esa pandemia de la COVID-19. Hablamos con Antonia Soriano, es directora de Salud Pública de Elche. Buenas tardes, Antonia. Hola, buenas tardes. Pues precisamente hace hoy un año que comenzaba esa cuarentena, ese encierro en casa, comenzaba la parte más dura del coronavirus en nuestro país. ¿Cómo ha avanzado este año, un año de pandemia? Queremos una pequeña valoración. Pues ahora mismo la situación es bastante estable. No tenemos el número de casos que teníamos, tenemos muy poquitos casos. La incidencia acumulada está bastante bien. O sea, lo que queremos es seguir manteniendo esta situación de bonanza, entre comillas. Sigue teniendo algunos casos, de acuerdo, pero nada que ver con los de semanas atrás. Además, hay ahora se están empezando a aplicar diferentes medidas que eliminan un poco pues esas restricciones que han hecho que tengamos estos buenos datos. Es importante recordarle a la gente que, a pesar de que las medidas vayan siendo más relajadas, hay que seguir teniendo cuidado para que no se vuelva a producir pues lo que vivimos después de la Navidad. Sí, el problema es que todos tenemos muchas ganas, todos, incluidos los sanitarios, incluidos los gestores de esta pandemia. Tenemos muchas ganas de salir, de volver a nuestra situación de, digamos, de normalidad, entre comillas, ¿no? De ver a los amigos, a la familia, pero no nos podemos relajar. Todavía esto no está superado hasta que no tengamos las vacunaciones más avanzadas, y eso depende mucho de la llegada de vacunas, luego lo veremos, y aún estando vacunados hay que seguir manteniendo esas medidas. Supone una relajación, pero no supone dejar del todo las medidas. Entonces, tenemos que seguir manteniendo las distancias, el uso de mascarilla, la ventilación es muy importante. Si nos reunimos, que nos reunamos en sitios abiertos, en sitios donde haya mucha ventilación, no en interiores. Y ahora aprovechamos el buen tiempo, si hay que hacerlo. Sí, perdona que te he interrumpido. Ayer se estrenaba precisamente ese documental Elche, un año de pandemia, aquí en Elche Televisión, en el que tú participabas y en el que señalabas, ¿no?, que la vacunación es una parte fundamental pues de acabar con la pandemia y es una esperanza. Sí, es una esperanza y bastante fundamentada, porque no sé, ahora mismo no recuerdo quién lo dijo, pero cuando las medidas restrictivas funcionan, funcionan, pero cuando se levantan medidas restrictivas, volvemos al punto de partida, y eso es lo que puede pasar ahora otra vez. Entonces, una vez que la vacunación vaya llegando a más personas, eso ya no volvemos a la casilla de salida, ya es otra etapa muy diferente y con mucha esperanza. Una etapa con mucha esperanza, que esta semana se inicia con la vacunación de los profesores y con el personal de los centros educativos en la ciudad de Elche y también en la comarca. No sé cómo se está organizando esta vacunación, Antonia. Sí, se va a hacer un único punto en toda la Comunidad Valenciana. Son 25 los puntos de vacunación que se están ahora mismo organizando. Y en Elche el punto de vacunación va a ser en Esperanza Lag, en el polideportivo, y vamos a vacunar un total de 7.155 docentes menores de 55 años. Eso hay que aclararlo, porque la situación es que la vacuna de que disponemos ahora mismo, que no está comprometida en otras poblaciones vulnerables, mayores de 80 años, de grandes dependientes y residencias, es la vacuna de AstraZeneca, cuyo uso está autorizado ahora mismo, en este momento en España, para personas entre 18 y 55 años. Entonces, vamos a vacunar a los docentes como personal esencial. Ya se ha vacunado las fuerzas y cuerpos de seguridad menores de 55 años, siempre hay que hacer esa salvedad,
y ahora vamos a vacunar a los docentes. El total previsto, no sabemos los rechazos que puedan haber o no, pero lo previsto son 7.155 docentes menores de 55 años que pertenecen a los municipios de Elche, Santa Pola, Aspe y Crevillén, en este punto de vacunación aquí en Elche. Ese punto de vacunación en el Esperanza Lag lo anunciaba el alcalde. Hemos preparado un pequeño reportaje pues para ver cómo va a ser la vacunación. Vamos a verlo. La vacunación del colectivo docente contra la COVID-19 ha comenzado ya en la Comunidad Valenciana. Además de profesores y profesoras, se ha incluido al resto de profesionales que trabajan en las instalaciones educativas, como al personal de administración y servicios, monitores de comedor o personal de limpieza, entre otros. La previsión de la Consellería de Educación es inmunizar con esta primera fase a cerca de 120.000 personas del ámbito educativo con la vacuna de AstraZeneca, por lo que quedarán pendientes los mayores de 55 años. Solo en Elche se va a vacunar a más de 7.000 personas pertenecientes a la comunidad educativa. El alcalde de Elche, Carlos González, anunciaba que el pabellón Esperanza Lag es la sede elegida para el proceso de vacunación en la ciudad. La pasada semana ya se producía una visita de responsables sanitarios al pabellón para comprobar las dimensiones de la pista, para dibujar los circuitos independientes y ver cuántos puestos de vacunación son posibles, así como entradas y salidas diferenciadas. Estamos trabajando en diseñar la campaña de vacunaciones del profesorado en nuestra ciudad. Estamos buscando el emplazamiento más adecuado. La consellería ya ha señalado cuáles son los días en los que se va a producir la vacunación. Y hoy el personal del Hospital General está en contacto con el personal municipal, las comisiones de trabajo respectivas, para establecer cuáles son los medios necesarios para adaptar el pabellón Esperanza Lag como espacio donde se va a llevar a cabo la vacunación de los aproximadamente 7.100 miembros de la comunidad educativa. El alcalde ha confirmado que el personal del Hospital General de Elche está en contacto con el personal municipal a través de comisiones de trabajo para establecer cuáles son los medios necesarios. Pues los veíamos en el vídeo, ya el personal del hospital, el personal de la consellería ha acudido al Esperanza Lag, a ese pabellón, para ver cómo va a ser la vacunación, cómo va a ser Antonia, ¿se conoce ya un poco los detalles? Sí, vamos a establecer el operativo, 12 puntos de vacunación, o sea, es decir, 12 equipos vacunando y con 12 puntos respectivos de registro de la persona entrará, se filtrará, habrá una carpa en el exterior donde los docentes con un compañero suyo serán, digamos, un previo filtro, los marcados en el listado que tendrá el responsable de educación. Esta persona ya una vez que se identifica pasará al interior, se le registrará, llevará el SIP, registrará el acto vacunal y ya pasará a ponerse la vacunación. Luego estará en una zona, hay que estar 15 o 30 minutos, 15 minutos, y si es una persona que tiene alergias, 30 minutos, esperando un poco por si acaso hubiese alguna reacción adversa y luego ya pues, por otro punto diferente al de entrada, tienen punto de salida. Al mismo tiempo, o sea, en este espacio habrá un responsable de asistencial, un responsable de educación, un responsable de salud pública, además del director o el docente que cada colegio señale para estar realizando con ese listado, realizando un poco el filtro antes de la entrada en el pabellón. Esperamos que todo se funcione, en fin, que funcione bien porque son 160 personas cada media hora y esto pues hay que estar muy fluidos en todos los puntos para que no en ningún momento se pare y tengamos una buena mecánica de vacunación. Es un poco el ensayo también que nos va a servir para otras vacunaciones masivas, pero bueno, ya se ha aprobado también esto en Alicante, el hospital de campaña, en la vacunación de policías locales y demás. Y ha funcionado bien. Es más fácil de manejar quizá para nosotros las vacunas en estos puntos de vacunación masiva. Y bueno, pues esperemos que todo vaya correctamente.
Además, queda todavía por ver con esas vacunaciones, todavía la de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado de más de 55, también los del profesorado de más de 55 años. ¿Se sabe cuándo podrá ser esa vacunación a los mayores de 55 años? Bueno, esto forma parte de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad. La vacuna que va a los mayores de 55 es la vacuna de Pfizer y la de Moderna, de momento, hasta que no se autorice la de Janssen. Y de momento lo que se está haciendo es priorizar por edades. Ahora mismo ya se han vacunado prácticamente todos los mayores los de 90 están vacunados ya, un fleco que pueda quedar. Aparte de las residencias, que ya están también en el 99%, en Elche están prácticamente todas, si no terminadas, quedan algún fleco, pero todas vacunadas, ¿vale? Luego los mayores de 80 también se están vacunando ahora, luego irán los de 70 junto al mismo tiempo que ahora también ya con los grandes dependientes y un poco pues iremos por edades, o sea que ya no es posible que no se vuelva a hacer un punto de vacunación masiva de docentes, aunque la estrategia en un momento dado puede decir otra cosa, pero todo depende de la llegada de vacunas. Si tuviésemos muchas vacunas, no dude que iríamos mucho más rápido. El problema es que las vacunas llegan las que llegan y se prioriza a las personas más vulnerables, las que más necesidad, o sea, más riesgo tienen de padecer infección grave, hospitalización y muerte. Se habla precisamente de vacunación masiva, sobre todo a partir del mes de abril. Se habla, por ejemplo, de utilizar espacios como IFA. ¿Será el mes de abril el momento en el que podamos ver pues ya esa vacunación masiva empezando en nuestra ciudad? Sí, a principios de abril se espera que la vacunación, o sea, que las vacunas lleguen, las fábricas que ya han producido más cantidad y que nos llegue más cantidad de vacunas. Es en ese momento, el momento que ya dispongamos de esa cantidad de vacunas suficiente, en el que ampliaremos los puntos de vacunación y ampliaremos, digamos, los sectores de vacunación. En Elche, el municipio de Elche, se hará en la IFA, de forma, ahí harán, lo previsto son 20 puntos de vacunación y, bueno, mucha más gente al día de vacunación, pero lo importante, lo más necesario es que nos lleguen las vacunas suficientes. Si no nos llegan, difícilmente. Tenemos todos los recursos, tenemos toda la infraestructura que estamos preparando, pero necesitamos que nos lleguen también las vacunas. Pues precisamente hemos querido salir a la calle para preguntarle a los ilicitanos e ilicitanas si tienen ya pues ganas de vacunarse. Vamos a verlo. Efectivamente, Lidia, esta semana comienza la vacunación a los docentes y hemos venido a las calles de Elche para saber qué opinan los ilicitanos e ilicitanas sobre esta nueva decisión. Pues que al fin y al cabo son trabajadores iguales que otros, se exponen también mucho, están en contacto con muchos alumnos, pues me parece bien, si tarde o temprano nos va a tocar a todos. Me da igual el colectivo por el que empiecen, como que no, sobre todo, pues han empezado con las personas mayores, por alguno tiene que seguir. Efectivamente, y ellos, y como te he dicho antes, ellos están en contacto con mucha gente. No, les da un poco de miedo por el tema de lo que se está viviendo a raíz de la vacuna que les toca a ellos, pero es la que las autoridades sanitarias han decidido y si lo deciden es porque no será peligrosa. Hay que esperar a ver cómo evoluciona todo. Todas las medidas que vayan fomentando por la no propagación me parecen buenas. Bien, muy bien. Muy bien, porque tengo tres sobrinos profesores, entonces muy bien, porque tienen mucho riesgo. Luego tienen familia mayor y tampoco las pueden ver porque, claro, en el colegio se puede transmitir el coronavirus este por la cantidad de gente que ellos tratan. Es estupendo, porque están con niños y ellos son adultos, más que por los niños, por ellos mismos. Sí, me parece estupendo, claro que sí. Yo creo que sí, lento pero correcto. También me parece correcto porque bueno, la educación es algo bastante importante y creo que la gente que da esa enseñanza pues debería estar vacunada y protegida contra el virus. Sí, me parece correcto. Pues ya lo vemos, Antonia, vemos ganas, vemos ilusión, vemos esperanza puesta en la vacuna del coronavirus, que al final va a ser muy necesaria para superar la pandemia, ¿no es así? Sí, es la gran esperanza.
el que tengamos muchas vacunas y podamos cada vez más ampliar el a quién podemos vacunar, eso es una alegría. El repartir poca vacuna nos genera muchos problemas, nos genera muchas a mí cuando y gente que te pregunta, gente que llama, pero bueno, poco a poco esto se va viendo un poco, como dicen, la luz al final del túnel, ¿no? Pues vamos llegando, poco a poco llegaremos a todos. Pues muchas gracias, Antonia. A vosotros. Seguimos en el programa Viva la Gente. Como cada lunes, es momento del espacio Labora. Hablamos con María Luz Pomares, que es nuestra experta en búsqueda de empleo, en coaching, mentoring. Buenas tardes, María Luz. Hola, muy buenas tardes, Lidia. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de la marca personal, un concepto muy importante y fundamental a la hora de promocionarnos para buscar empleo. Pero bueno, cuéntanos tú, María Luz, porque seguro que lo sabes mejor que nadie, ¿qué es la marca personal? Bueno, yo diría efectos prácticos en lo que aquí nos puede interesar, que es para el espacio de buscar empleo. Yo creo que es una manera de diferenciarnos y es una manera de destacar frente a otros candidatos que están también buscando empleo en mi mismo sector o en mi mismo puesto de trabajo. Yo creo que ese aporte de valor diferencial va a ser muy interesante que lo trabajemos. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿En qué soy diferente? Y, digamos, ¿por qué yo y no otra persona para ese puesto de trabajo? Yo creo que todos somos excepcionales en algo y tenemos que aprender a conocernos y a comunicarnos para ser ese candidato que nos acerca al empleo que nosotros tenemos. Bueno, porque la marca personal tiene una importancia fundamental a la hora de buscar empleo, pero ¿cuál es esa importancia? Pues yo creo que poder diferenciarnos. Yo creo que también los headhunters cada vez más utilizamos las redes sociales para buscar talento. Yo siempre digo que el empleo ahora está en la red y si estamos visibles y conseguimos esa notoriedad, esa visibilidad a través de crear contenido propio, compartirlo en redes. Vamos a trabajar nuestra marca personal, pero de una manera profesional que nos va a acercar para ser visibles para los reclutadores y para los headhunters que estamos buscando ese talento en la red. Yo creo que hoy por hoy es importante para poder ser visibles, diferenciarnos y captar la atención de los reclutadores. La marca personal, como bien has dicho, podemos fomentarla en nuestras redes sociales. Una de ellas es LinkedIn, de las que ya hablábamos la pasada semana. Y supongo que tendrás pues algún tip para mejorar nuestra marca personal en una red como LinkedIn. Claro que sí. Por ejemplo, tenemos que, digamos, hacernos una lista de esas palabras clave por las cuales nos definimos. Tenemos que aprender a comunicarnos con hashtag en las redes sociales y, sobre todo, marcarnos un objetivo profesional, ¿no? A qué público nos dirigimos y, sobre todo, detectar qué objetivos, qué estrategia y qué plan de acción vamos a seguir. Es muy importante no solo utilizar las redes como LinkedIn, sino todas ellas, sin olvidarnos de otros medios, ¿no? Como, por ejemplo, la radio, televisión, o también ir a eventos, también presentaciones en empresas, grupos de trabajo. Yo creo que hoy en día tenemos que entender que la búsqueda de empleo es multicanal, es omnicanal, 360, y debemos estar en aquellos lugares donde pueda haber empleadores o empresas que capten el interés de nuestro perfil. Ahora mismo ir a eventos está un poco complicado, lo que es la presencialidad de los actos, pero sí que es verdad que podemos usar otros canales y otras redes sociales, como por ejemplo tener pues, un perfil marcado en Twitter o en Instagram, ¿no? Exactamente, Twitter, Instagram, sobre todo YouTube es un medio también muy interesante, puesto que a través de vídeos podemos expresar qué sabemos hacer correctamente y sobre todo también aportar contenido de valor que ayude a otros. Muchas veces los candidatos me dicen, ya, pero ¿qué puedo aportar yo de valor a otras profesionales? Digo, muchísimo. Cada uno de nosotros somos profesionales y somos expertos en un área y podemos, digamos, regalar a la comunidad ese tipo de conocimientos que pueden estar interesados. De esa manera, yo estoy ayudando a otros para que conozcan exactamente qué pueden necesitar, pero también estoy dándome a conocer en qué soy diferente, qué sé hacer y, sobre todo, cuál es mi valor, mi expertise o mi know-how. Yo creo que ayudar a los demás en redes, en webinars, aportar valor siempre es bien recibido y nos puede ayudar a posicionarnos como candidatos preferentes en una búsqueda de empleo.
Y, por ejemplo, yo creo que no hace falta estar en búsqueda de empleo para potenciar la marca personal, no es un requisito indispensable, todo el mundo puede hacerlo. Por supuesto, yo siempre digo que la carrera profesional es muy larga. Empezamos ya cuando estamos estudiando y estamos eligiendo una carrera profesional, pero es muy larga y es una trayectoria muy larga. Yo creo que trabajar una marca personal requiere mucho tiempo, requiere de una estrategia, de un plan de acción y sobre todo compartir contenido de interés, estar en grupos. De esa manera creo que aumentamos nuestra empleabilidad porque una marca personal se tarda mucho tiempo en crearla, en mantenerla, en llegar al alcance. Y creo que es muy interesante porque nuestra carrera profesional es muy larga y también como profesionales, para ser profesionales expertos en nuestro sector y compartir contenido de interés. De esa manera también ayudamos a nuestras empresas donde estamos trabajando con esos conocimientos a compartir contenido de interés de la propia empresa o de nosotros como profesionales. Para crear una marca personal es fundamental conocerse a uno mismo, saber qué es lo que puede aportar, saber cuál es su valor diferencial, qué es lo más importante para poder empezar ahora desde cero una marca personal. Yo empezaría por unos cimientos potentes que los trabajaría a través del autoconocimiento. Voy a pensar quién soy yo, cuál es mi valor diferencial, qué es lo que sé hacer bien, qué me diferencia. Y eso requiere de un análisis profundo de nosotros mismos, porque estamos tan acostumbrados a hacer nuestro trabajo en el día a día que se nos ha olvidado el gran aporte de valor que somos para la sociedad. Entonces, yo creo que ese autoconocimiento, ese autoanálisis, ese saber cuál es mi valor diferencial y en qué soy bueno, qué aporto, cuáles son mis valores, de qué manera trabajo yo creo que es fundamental, ¿no? O, por ejemplo, si estamos en empresas, ¿qué productos o qué servicios puedo ofrecer a través de mi empresa? A partir de ahí y plantearse unos objetivos, decidir a qué público nos vamos a dirigir, trabajar también nuestra imagen y siempre acompañados de un plan de acción. Yo diría que es fundamental hoy en día tener un plan de acción y una estrategia como todo. ¿Y cómo podemos tener, pues, ese plan de acción, o esa estrategia, que es lo más necesario? Pues yo diría que una forma importante, una vez que ya nos hemos conocido cuál es nuestro valor diferencial, yo empezaría a comunicarlo. Comunicarlo con esta lista de palabras, estos hashtags, a través de radio, por ejemplo, televisión, como espacios como vosotros, es un buen medio para poder dar difusión de tu perfil. Crear un perfil profesional importante que defina tus aptitudes, tus valores, qué sabes hacer bien, tus puntos fuertes, tus fortalezas y sobre todo a partir de ahí yo empezaría a comunicar, un plan de comunicación, un plan de marketing. Yo siempre digo que trabajamos en nuestra propia marca igual como si estuviéramos trabajando en un departamento de comunicación de una empresa, ¿no? Decidir a qué público me quiero dirigir, cómo me voy a comunicar con esa imagen y sobre todo aprender día a día, que hoy en día tenemos muchísima información disponible a través de profesionales que a través de su blog, por ejemplo, pueden trasladar esa información. Yo aprendería un poquito de cómo trabajar esa estrategia de marca personal y empezaría ya a trabajarla con autoconocimiento, sabiendo en qué soy diferente, cuáles son mis fortalezas y empezar un plan de comunicación, un plan de marketing para poder dar difusión a mi perfil profesional. Hablar ahora mismo, pues, de crear un plan de comunicación, un plan de marketing, puede sonar difícil para a lo mejor algunos de los espectadores que nos están viendo, pero queremos que nos cuentes tú que es mucho más fácil de lo que puede sonar, ¿no? Sí, yo creo que simplemente es tan sencillo como detectar mis necesidades. ¿Qué necesito? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y qué tengo que hacer para conseguirlo, ¿no? Entonces yo empezaría a pensar cómo quiero que me conozcan, con qué palabras clave, cuál es mi fortaleza y sobre todo, poco a poco, ir a grupos de trabajo, comunicar en redes. Yo empezaría, por ejemplo, con la red de LinkedIn, que nos permite hacer esos posts y empezar a comunicar. Yo también compartiría comunicación de otros profesionales de mi sector y sobre todo haría esa red de contactos que hemos hablado tan importante del networking. Empezaría a dar likes a comentarios de otros compañeros, a poder empezar a hacer mis propios posts y sobre todo estar visible, estar accesible y ayudar a los demás. Yo creo que para trabajar una marca personal hay que aportar valor, hay que aportar valor diferencial de nuestras fortalezas y ayudar a los demás. Yo creo que es una buena forma sencilla y que todos podemos empezar pico pala, como digo yo, a trabajar esa red de contactos y esa marca personal y comunicar aquello que nos hace diferentes y aportar valor, aportar contenido que nos pueda interesar a otras personas. Además, también hay unos tips para mejorar nuestra carrera profesional a través de nuestra marca personal. Exactamente. Yo empezaría, por ejemplo, trabajando, como hemos comentado en otras sesiones, en las redes sociales, empezaría a trabajar esas palabras clave y siempre, cada vez que haga un post, me preocuparía de elegir ese contenido que están detrás un poquito de mis necesidades, mis objetivos, de ese plan de acción o esa estrategia. Entonces,
publicaríamos contenido relevante de interés, siempre apoyándonos con esos hashtags que he elegido de nuestras palabras clave, empezar en grupos de interés también en todas las redes sociales y sobre todo, aunque estamos ahora en un medio online, pero siempre hay webinars, hay sesiones, grupos de trabajo. Lo que quieren las redes es participar, interactuar y aportar valor. Yo un poquito saldría de ese miedo escénico y empezaría a aportar, comunicar y aquellas fortalezas que me definen, y todo sin miedo, porque todos tenemos cosas importantes que aportar de nuestra profesión. Y yo creo que si nos quitamos ese miedo y empezamos a comunicar, veremos cómo empezamos a crear esa marca personal, esa marca profesional que nos puede ayudar a gestionar nuestra carrera profesional. Pues así es, María Luz, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acercarnos un poquito más este concepto de marca personal a nosotros y a todos nuestros espectadores. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por este programa tan excepcional. Ahora vamos ya a conectarnos con la redacción. Allí está Mario Abril y nos cuenta ese avance de noticias como cada día. Mario. Pues sí, Lidia, a partir de las 9 de la noche les contamos todo lo que nos deja este lunes en cuanto a los datos de la presión hospitalaria por el coronavirus. Continúan estables en los departamentos de salud de Elche, tanto en el Hospital General como en el Hospital del Vinalopó. La mala noticia es que ha muerto una persona más a causa de la COVID-19 en las últimas horas. Eso en cuanto a la situación sanitaria en el municipio. En cuanto a la parte económica de esta pandemia, el alcalde de Elche, Carlos González, ha sugerido al gobierno central la posibilidad de que los ayuntamientos sean los que gestionen esas ayudas directas de 7.000 millones de euros que va a poner en marcha el gobierno central para los sectores afectados por el coronavirus. Asuntos que vamos a tratar precisamente esta noche con el alcalde de Elche, con Carlos González en Elche Noticias, con quien hablaremos y haremos un repaso sobre este año de la pandemia en Elche. Asuntos que tratamos a partir de las 9 de la noche. Lidia. Pues muchas gracias, Mario. Además de eso, queremos conocer toda la información del Elche Club de Fútbol. Esta noche, a partir de las 10, hay mucho Elche con todo el resumen de ese partido Real Madrid-Elche que tenía lugar el sábado. Tiene toda la información y nos la trae Noé Gomis. Bueno, pues nada, Lidia, que el Elche no pudo rascar un punto en Madrid. Era el objetivo sacar un resultado positivo ante el Real Madrid en Valdebebas. No pudo ser, le faltó un par de minutitos cuando el partido iba 1-1 y en el minuto 90 Benzema se inventó una genialidad para darle la victoria al Real Madrid. El Elche perdió 2-1, hizo un gran partido el equipo de Fran Escribá, que se puso por delante en el marcador con un gol de Dani Calvo, pero al final la mayor pegada del cuadro madridista se impuso a la del cuadro franjiverde. Una derrota que no pasa factura si tenemos en cuenta que los rivales directos no han aprovechado la jornada. El Elche sigue una jornada más fuera de los puestos de descenso. La Liga vuelve este próximo miércoles para el conjunto franjiverde. A las 7 de la tarde, Sevilla-Elche Club de Fútbol toca recuperar el partido de la primera vuelta. Vamos a ver si el Elche vuelve a ganarle al Sevilla como ya hiciera hace un par de semanas en el Estadio Martínez Valero. Y desde el G7, desde este programa Viva la Gente, queremos recordarles la importancia de comprar en su barrio y de comprar en su ciudad, una compra inteligente que ayuda a sus vecinos y vecinas y además es beneficiosa para el medio ambiente, ya que reduce las emisiones de CO2, así que ya saben, compren en su barrio, compren en su ciudad. Viva la gente y como cada lunes en nuestra sección de cocina, cuina y tertulia, hablamos con Pablo Estopiñán. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Lidia, ¿qué tal?
Bueno, hoy tenemos un tema muy especial y está muy rico, y es el pulpo a la gallega y todos sus secretos. Poca gente hay que no le guste, ¿eh? Conozco un par, pero no se salvan, al final siempre terminan comiendo Bueno, algo. pero es que es imposible resistirse y que no te guste el pulpo a la gallega, vamos, es Es un de... plato emblemático, es casi al nivel de la paella y del cocidito madrileño, ¿no? Están Estábamos ahí. allá arriba hablando lo que dice, estamos a punto de lanzar una encuesta a nuestros espectadores a ver qué tienen que elegir entre el pulpo, la tortilla, la Buah. bla... Es una Ahí elección divides comunidades, imposible. ¿eh? Ahí siempre hay comunidades de seguidores, pues los que están pues, más a por la tortilla, más por el pulpo, más Desde por luego, desde un plato, luego. unas croquetas. Hay locos de la paella. Es una cosa. Pues el tema del pulpo es que es un plato pues bastante antiguo, igual que la paella, pero no ha evolucionado tanto. La paella ha ido cambiando conforme han ido evolucionando los cultivadores, ¿no? Al principio llevaba Sí. rata de. Bueno, la paella mejor que no evolucione más, vamos a dejar que la gente en internet deje de hacer Ya paella, le por ponen favor. hasta Nutella, así que. Desde aquí pedimos a toda la comunidad de internet que deje de hacer paellas raras y que siga la receta. Stop, ya Por favor. basta. Pues el pulpo a la gallega se originó hace unos 800 años, un poquito más, en un pueblo que se llama Ferrol, en Galicia. Allí empezó a cocerse porque es un pueblo costero y se pescan muchos pulpos porque es todo roca. Los marineros pescaban los pulpos, los sacaban y claro, es un animal que está muy duro si lo cueces directamente recién pescado. Para ablandarlo lo que hacían ellos era estrellarlo contra las rocas, darle la del pulpo que se llama, Sí, ¿no? ¿no? O O pegarle con pegarle un con un palo, mazo, que eso lo hemos exactamente. visto muchas veces en televisión, ahí la gente De esta arreándole al manera rompían pulpo. las fibras del pulpo y al cocerlo se quedaba blandito. Pero realmente hoy por hoy se puede hacer sin tener que darle al pulpo y es muy fácil. Solo hay que congelarlo. Congelarlo 24 horas, descongelarlo y las fibras que se congelan se rompen y por lo tanto luego el pulpo va a estar tierno sí o sí. No hay otra opción. Es mucho mejor truco que ir por ahí con un mazo pegándole a un Que pulpo. piense el vecino que está rompiendo las paredes con algo. Sí. Y el tema es que los marineros cuando rompían esos pulpos contra las rocas, ¿no? Luego los ataban a un hilito con un corcho en el que ponían sus iniciales y en el puerto pesquero había una olla enorme en la que se cocían los pulpos para venderlos ya cocidos. Al final fueron vendiéndose pues sin cocer y la gente pensaba que al cocerlos en su casa se iban a quedar igual que los del puerto, pero este quedaban duros porque no los rompían No contra les las piedras, rompían. ¿no? Y ellos pensaban que el truco estaba en poner el corcho a la olla, porque era la única diferencia que veían. Veían que echaban el pulpo con el corcho, estaba hablando, echaban el pulpo sin el corcho y se quedaba duro. Que no era así, pero al final pues se fue pasando Y al de final, generación en generación claro. y mira, se ha quedado como un truco falso, que no funciona. Se ha quedado como un rumor de esos de si le echas no sé qué, esto sabe mejor, pero al final sabemos que echarle un corcho al pulpo en la olla no vale para nada. Exacto. Luego Y luego hay en. más mitos, ¿no? De estos Sí. del pulpo. Hay muchos más, hay muchos más. Está el de, por ejemplo, la moneda de cobre, ¿no? La peseta de cobre. Eso era porque al principio las ollas que había no eran ni de hierro ni de aluminio porque no había. Lo que había era cobre, que era lo más maleable, lo más resistente al calor y lo que mejor conducía, aparte de el peltre, ¿no? Que era como una piedra así tallada. Bueno, pues las ollas eran de este material solo porque eran más ligeras y porque conducía mejor el calor. Nada más, el pulpo se cocía igual que en una olla. ¿Qué pasa? Que esas ollas se quedaron apartadas de la venta porque soltaban cosas que no eran muy buenas para la salud, se deshacían, se rompían muy fácil y se retiraron del mercado. Alguna señora lúcida dijo, si me han retirado la olla de cobre, le meto una peseta de cobre dentro y va a cocerse igual. Cuando realmente lo que hacía que no Lo se les cociera mismo. igual no era el material, sino el que estaban tan empecinadas en que ese no era el material de su olla que se desconcentraban de la cocina y no les quedaba igual el pulpo. Y luego eso era una suerte de efecto placebo, ¿no? Esa monedita era una especie Claro, al de. final tú lo echas a la olla pensando que te va a quedar igual de bien que con tu olla de Claro, claro, cobre claro. y al final tú te lo crees y claro, el pulpo te sale maravilloso. Exacto, pero al final es un placebo. Y si la gente, el corcho de la moneda, lo quiere usar porque se siente mejor, oye, si tú crees que te va a salir bien, úsalo. Úsalo mejor que no usarlo y que te salga mal y que eches las culpas a la moneda. Tú échalo. Si total, echa una moneda de cobre o un corcho. Y luego está lo de asustarlo. Onda, mira. ¿Sabes eso de? Cogen el pulpo, lo sumergen en agua caliente hirviendo, lo sacan, lo dejan descansar y así tres veces. Decían que eso también era para que se quedase blando. Y no es así, simplemente es para que coja esa forma tan chula de derritarse por el efecto del calor. Se malinterpretó. Los que lo hacían al principio lo hacían realmente por el tema de la forma, porque era mucho más atractivo a la venta vender una pata de pulpo enrolladita así bonita que una pata pues chuchurría, ¿sabes? Sí, Así no, así como viene el como pulpo, ay, ahí exactamente. dejada.
Y la señora lo mismo, lo compraban en el mercado y sabían que lo asustaba y pensaban que pues se quedaban hablando porque hacían eso. Y no, tampoco era por eso, sino porque ya venía golpeado y ya estuvo cociendo pues las horas que tenía que cocer. Y además es un marisco, un molusco que se cuece muy largo, tarda una hora y media en cocerse para quedarse bien. En olla express es mejor, en olla express son 15 minutitos y se queda y espectacular. Divino. Y divino. Bueno, entonces nosotros si queremos hacer pulpo, ni moneda, ni corcho, podemos prescindir de todo eso. Asustarlo si queremos que se nos quede bonito solo. Exacto, exacto. Y ya luego, pues cortadito, con su patatita cocida y su pimentón. Yo, por ejemplo, las patatas las cuezo dentro del propio caldo del pulpo, que así cogen un sabor bastante, bastante guay. Mm. Y un colorcito rosado, que mola mucho. Eso y la sal, ya está. Sí, es un plato maravilloso. Aceite de oliva y a tomar vermut el domingo. Eso es maravilloso, pero luego, por ejemplo, también nos lo podemos comprar congelado directamente del supermercado y no habría que hacer tanta... Bueno, claro, ¿no? ya lo venden cocido en patas, suelto, súper bien. Y además muy bien cocido, porque como está industrializado, está medido todo, la temperatura, todo, y lo hace todo una máquina, pues sale ideal. Sale ideal, no sale con el toque de la abuela, no lleva amor, porque las máquinas no lo dan, pero es mucho mejor que comprarlo crudo. Aunque crudo, si te quieres pringar y quieres hacerlo tú y sentirte realizado y poder ponerle alguna especie al agua o cosas así, pues siempre será mejor. Yo, por ejemplo, las patas cocidas las compro no para hacerlas a la gallega, sino para hacerlas en la plancha. Mm. Porque así a la planchita se quedan súper bien, se quedan crujientitas, sí. Y luego las cortas y está espectacular. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que estuvo, mira, precisamente la semana pasada hablábamos de David Muñoz, pues tengo una amiga que es muy fan y que estuvo en Madrid comiendo sí. En su restaurante y que hizo el pulpo, ahí hacen pulpo a la plancha, pero con una salsa especial, no sé si de mojo picó sí, o de sí, no sé algún... qué. Y mi amiga se emocionó, se fue ahí a comprarse la salsa, que no sé en qué supermercado la vendían. Y ahora hace pulpo ella en su casa, al estilo David Muñoz, que eso es lo que dice ella, pero la verdad es que le sale muy bueno. Pues ya con está, él. Si está bueno, perfecto. Si está bueno, estupendo. También se cueza por aquí, cerca, en Murcia, hacen el pulpo al horno. Sí. Pulpo a la murciana se llama. Es el pulpo, en lugar de cocerlo en una olla, lo ponen en una bandeja de horno con vino tinto o cerveza, una cabeza de ajos y lo tapan. Y en el horno está pues una hora y media, 2 horas casi. Es muy diferente al pulpo a la gallega, la gente tiene que probarlo. De hecho, ahora cuando se levanten las restricciones, visitar a Murcia tampoco estaría mal para degustar cervecitas y pulpitos. Y se queda muy tierno, muy crujiente por fuera, nada que ver con la otra textura que tiene, que también es muy agradable, del pulpo a la gallega. Mm. Son dos mundos diferentes, son dos ¿no? mundos diferentes, uno de más una punta blandito, a la otra de el otro la península. Más, el otro pues como más crujiente, pero al final pulpo igual, pulpo maravilloso. Tal cual. Y también ahora cuando quiten las restricciones podemos ir a Murcia, pero oye, chicas, si nos queremos dar una vuelta por Galicia... Hombre, y probar el pulpo, hombre, y más eso cosas. Ya sería espectacular, eso ya sería tremendo. Sí, 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 eso sí se puede, vamos, nos vamos a ir los primeros a hacer ahí el programa de cata. Y eso seguro que nos queda ideal, porque es que el pulpo, la verdad, a mí me encanta, yo voy a cualquier sitio y lo tengo que pedir. Yo sí lo veo, lo pido, yo sí lo veo, lo pido. Y más, es que cada restaurante lo hace de una manera diferente. Aquí en Elche hay muy buenos sitios para sí. comer pulpo. Entre ellos, bueno, está el famoso Granaíno, la Taberna Gallega, pero luego te vas al centro y entre Mestizaje y otras tantas restaurantes que están ahora volviendo a coger fuerza, hacen unos pulpos excelentes. La verdad es que sí, también están todos súper buenos. Yo cuando voy con mis amigas también lo pedimos siempre porque nos gusta mucho. Pues bueno, Pablo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, y a hablarnos del pulpo, que nos encanta. Como nos gusta mucho comer, nos da nos igual encanta lo que, comer. Nos da igual lo que nos traigas para hablar, que a nosotros lo que es la comida nos encanta. Y ahora que está todo abierto, pues mira, chicas, es que hay que ir a todo. Hay que ir a por todo. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Lidia. Ahora vamos a ver el tráiler de la película de esta noche. La película Cleaner nos la trae como cada día Sofás La Albufera. Vamos a verlo. Sofás La Albufera te ofrece esta película. Mucha gente no sabe que cuando alguien muere en tu casa... Tú tienes que encargarte de limpiarlo todo. Y ahí es donde entro yo. Ayer la policía científica investigó la residencia de los Norcutt. Ni una gota de sangre, pero había rastros de productos de limpieza. ¿Se acuerda de mí? Estuvo en mi casa este fin de semana. ¿Por qué no le ha hablado de mí a la policía? No confío en la policía. La investigación es pura farsa. Estoy en la lista. Por favor, Tom, todos tenemos secretos. Déjalo ya, Tom. Olvídalo. Cleaner. ¿Quién te limpiará a ti? En Sofás Albufera somos fabricantes. Sofás diseñados y fabricados para tu mayor confort y bienestar.
el sofá es una de las piezas más importantes para crear tu lugar de descanso. Visita nuestra amplia exposición donde podrás encontrar el sofá de tus sueños adaptado a tu hogar. Sofás Albufera, carretera Crevillent, a 500 metros de Carrefour. Pues ya la han visto, la película Cleaner nos la trae como cada noche, Sofás la Albufera, una película muy buena de suspense con Samuel L. Jackson y también con Eva Méndez. No se la pierdan justo después del programa Mucho Elche con el que nos trae Noé Gomis hoy a partir de las 10 de la noche. Y ahora mismo les dejamos con Elche Noticias, con Mario Abril. Y ya saben, nosotros volvemos mañana como cada día a partir de las 8. ¡Viva la gente en Elche 7!